tuvieron que comerse a sus amigos para sobrevivir. Todo comienza con un equipo de rugby tomando un avión para ir a Chile a jugar, pero durante el viaje el avión marcaría su ubicación mal y terminaría golpeando una montaña. El impacto acabaría con algunos y otros tendrían varias lesiones. Mírame los ojos. La primera noche sería muy difícil. Hacen señales, pero no los logran ver. A intentar buscar la otra parte del avión, descubrirían que ni siquiera a esa altura se logra ver el avión. Es decir, que nadie los vería. Yo no sé. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. Pasando los días, empezarían a comerse a los muertos, aunque fue algo difícil. No comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué? Todos al final aceptan, ya que solo tres se encargarían de hacer el trabajo duro. Al tiempo se adaptan al lugar, pero por el ruido que hacen, quedarían debajo de la nieve durante 4 días. Hasta que un valiente luchó durante todos esos días. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Para colarse entre la nieve y salir. Todos saldrían. Este, a causa de una cortada, moriría, pero dejando un mensaje que dice: no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Esto le da fuerza a todos y todos salen en busca de ayuda. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Y luego de varios días la lograrían conseguir y salvar a todos.